en la línea telefónica, pero para saber de Colo Colo, Germán Charampa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Costa? Este Colo Colo que volvió de las prácticas, mucho público, presencia de los hinchas, se espera el partido ante Cobreloa, en la tarde lo de Barroso. A propósito de estos temas, ¿te parece que escuchamos en un mano a mano que tuvimos hoy con el presidente ejecutivo Arturo Salá, cómo llega este Colo Colo, también las entradas que van a pedir para el partido ante Cobreloa, la autorización de la intendencia, y también cómo van a defender a Barroso y esperan dictamen final? Arturo Salá. Don Arturo, ¿cuáles son las expectativas de público para un partido del domingo que se juega en igualdad de horario? Bueno, hay buenas expectativas porque Colo Colo ha llegado a un escenario que estuvo luchando durante todo el torneo. Yo creo que ahora que se está ahí en la primera posición, la gente eso lo valora y esperamos que esté toda nuestra hinchada apoyando al equipo porque es muy importante, así que esperamos una gran afluencia de público. ¿Cuánto público aspiran que pueda autorizar la intendencia? Estamos pidiendo el aforo completo con las restricciones que hay de ciertos colchones por seguridad, pero esperamos que podamos obtener eso. Hoy, ¿cómo van con el tema de Barroso? Bien, bueno, está todo bien encaminado, está la defensa hecha, también se hizo un complemento sobre la defensa y hoy día esperamos tener definiciones, ojalá sean positivas para nosotros porque la defensa ha sido muy apropiada, ¿no? La expectativa es que no sancione, no haya sanción para Hulk. Eso sería el ideal, pero bueno, se han hecho todas las gestiones para poder explicar lo que ha pasado y Julio también ha expresado muy bien lo que él pensó en ese momento, así que yo espero que haya ahí una buena resolución para nosotros. ¿Y si llegara a haber una sanción? Bueno, hay que acatar lo que dicen los tribunales siempre. Cuando nos ponemos a juzgar a los jueces hay algo que anda mal. Pero esperamos con optimismo lo que viene. El mano a mano de Charampa con Arturo Salá y un fallo, una decisión que se conocerá esta tarde, tenores, en lo que se refiere al caso de Barroso. Sí, a mí me gustaría saber cuáles son las pruebas que tiene Colo Colo. Me gustaría saber para indagar hacia por dónde fue la defensa, por si estos hechos fueron publicitados por los mismos medios, tal como lo hizo Barroso en años anteriores, cosa que efectivamente pasó. Jugadores, técnicos, dirigentes que reclamaron y patalearon tal como lo hizo Barroso, cosa que también sucedió, cosas que por historia han hecho. Me imagino que por ahí va la defensa de Barroso. Yo creo que sí lo van a sancionar, pero ojalá que lo sancionen para el próximo campeonato, que termine jugando las dos últimas fechas e incluso una final hipotética Barroso por Colo-Colo. Eso me parece que debiera ser lo más justo para no meterle más pelos a la sopa a un torneo que no se debe ensuciar. Esa es la idea tuya también, Pancho, ¿no? Te escuché en esa misma línea. Coincido con eso. El tema es que si lo sancionas ahora y no puedes jugar en los próximos partidos, frente a Cobreloa y hipotéticamente en el partido decisivo frente a Wanderers, podrías después arguir, ¿no es cierto?, que fuiste perjudicado por un aspecto extradeportivo y que si eso termina perjudicando a Colo-Colo y dejándolo fuera del campeonato, al final entrarías a entre comillas ensuciar, ¿no es cierto?, el aspecto netamente futbolístico. El partido con Cobreloa sin Barroso lo sacan, con sí, Wanderers ya también. Es otra historia, pero te fijáis que al final le agregáis algo que podrías evitarlo. Sí, en eso estoy con Cepu. Lo que ustedes no discuten es que va a haber sanción para yo Barroso. Yo creo que sí. Merece castigo. Pero sí, a lo mejor por el tema del precedente, ¿no? Por el tema del precedente, de que si vaya a meter la cuchara en estas materias, hazlo de buena manera, hazlo con fundamento, hazlo de manera oportuna o hazlo de manera adecuada. Que no la vas a llevar pelada cuando lo hagas. Y en ese sentido, sé más responsable. Ese es el punto.